Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Los padres de unos quintillizos renuncian a hacerse cargo de 4 bebés porque solo querían uno. Ser padre es una de las tareas más complicadas en la vida de una pareja. Es una labor altruista que exige esfuerzo, tiempo, dedicación, gastos, y sobre todo mucho amor. No todas están en capacidad de asumir ese rol adecuadamente. En algunos casos cuentan con el apoyo de su familia para cuidar a los niños, pero en otros prefieren lamentablemente renunciar a su responsabilidad y compromiso de manera permanente. Tal como acordó esta pareja, de 34 y 37 años de Vigo, Pontevedra, que tenían 6 años intentando ser padres cuando finalmente el pasado mes de enero lograron un embarazo. Tras una lucha incansable que comprendió varios tratamientos de fecundación in vitro, su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Lo que no imaginaban era que se trataba de un embarazo múltiple y que tendrían 5 bebés. La pareja alegó que no se veía criando a 5 hijos, y eso los motivó a tomar una decisión que hoy causa polémica en las redes. Dieron en adopción a 4 de los bebés porque solo querían tener un hijo. Sobre la decisión de elegir con cuál de los bebés se quedarían, la madre comentó que fue la decisión más difícil de su vida. Como no hablan, todavía no hablan ni nada, no podíamos saber cuál de los bebés era el más listo, así que fuimos superficiales y decidimos quedarnos con el que nos parecía más guapo, dijo el padre, cuya identidad no ha sido revelada. Somos conscientes de que tener un hijo te cambia la vida, lo sabíamos y lo teníamos asumido, pero es que 5 niños ya nos parecen demasiado, agregó el progenitor. Ante las reacciones que ha generado su decisión después de que se difundiera la noticia, acotaron que ser padres, criar y educar a los hijos no es una tarea fácil, por eso se enfocarán en un solo bebé. Que los otros 4 se vayan con parejas que, como nosotros, tengan dificultades para tener hijos y los hagan felices, dijo el padre. Los 4 bebés fueron trasladados a un orfanato, y ahí esperan que alguna familia decida adoptarlos para ofrecerles el amor, los cuidados y el calor de hogar que se merecen. Por ahora, una familia de acogida se hará cargo de ellos hasta que consigan unos padres adoptivos. Es probable que vayan a hogares separados sin poder reencontrarse con los hermanos con quienes compartieron durante 9 meses el vientre materno. Algunos usuarios de las redes han comentado que ese vínculo tan especial no se puede quebrantar y que deberían crecer juntos, tal como llegaron al mundo. ¿Qué opinas sobre la decisión de estos padres? Comparte este polémico caso. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.